Sí, venga, otra vez. Mongolos. ¿Cómo se esfuerza a hacerlo? Este calcetín que lo va perdiendo todo el rato. ¡Carla! 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 ¡Ay, esos dientes que no han salido! ¡Madre mía, cómo tardan esos dientes! ¿Verdad? ¡Hola! Venga, venga, papá, venga, venga. ¿En la comida? En la mochila. Las llaves, la cartera, el móvil. Todo. ¿Dónde vas a la maleta? ¿No tienes paraguas? No. Tengo la capucha esa. Chao. Chao. Pero bueno, ¿y ese carácter? ¿Qué pasa con ese carácter? Hoy me he decidido grabar, después de una semana sin grabar nada. Bueno, aunque tenéis vídeo cada dos días, eso es porque he grabado mucho la semana pasada. Para que tengáis vídeos, porque ya sabía que esta semana no me va a apetecer mucho. ¿Y por qué? Pues porque no salgo de casa absolutamente nada estos días, porque está lloviendo desde el lunes y hoy es jueves. Y pues porque no me parece nada interesante para grabar. Pero bueno, dije, bueno, hoy sí que voy a grabar porque me apetece mucho. Así que acabo de dormir al niño, son las 12:30 y me voy a poner a comer porque tengo mucha... Mira, me he puesto un poquito de pot en la cara, de maquillaje y eso, aunque sin rímel, porque últimamente cuando me pongo a editar los vídeos como que me asusto un poco de mi cara. Y bueno, para no asustaros mucho, pues me he disfrazado un poco. Y quiero comer, me estoy calentando la fabada que hice el lunes. ¿Lunes o el martes? No me acuerdo. Y aunque es súper temprano, pero es que me estoy muriendo de hambre. No sé qué me pasa últimamente. Y de todas formas tengo que comer antes de que se despierta el niño y que quiera comer él. Porque luego como que hasta que lo doy de comer, hasta que termino con él, se hacen las 3, las 1000 horas y no consigo comer. Y bueno, estoy hirviendo la fabada porque el otro día... bueno, ya sabéis que la fabada, tanto la fabada como las lentejas, qué sé yo, las... ¿cómo se llaman? Los guisantes,
pues de un día para otro como que se hinchan más, ¿no? Y se queda sin líquido. Pues así me pasó a mí con la fabada, que se me quedó sin líquido ayer y dije, bueno, pues le voy a poner un poquito más de agua y le voy a dar otro hervor, un poquito más de sal y ya está. Yo creo que ya es suficiente porque a mí me gusta así más liquidita, aunque está, el líquido está, está bastante espeso. Y bueno, me voy a poner a comer ya y ya descansar media horita antes de que se despierte el niño. Pues luego tengo que bañarle, le tengo que dar de comer, a jugar. Ahí tengo la lavadora que me está esperando para atenderla. Voy a hacer ahora porque ahora mismo la fabada quema, que te cagas. Hace un día de cacamaca y no intento, no tengo intención de salir de casa hoy, pero lo mismo salgo hasta el súper porque me hace falta leche para el niño. Quería comprar mascarpone, a ver si hago una receta de un bizcochito de harina que tenía súper buena pinta y me gustaba mucho, bueno, un pastelito y eso. En realidad no hay gran plan, pero bueno, voy a grabar a mi pichuchi jugando. Se despierta mi pichuchi. Son las 3 y 10 casi. Y se ha acostado a las 12. O sea, que ha dormido 3 horas. Madre mía. Estaba yo a punto de ir a despertarle, pero ya le he oído en la vocecita. ¿Hay un pichuchi despierto? ¡Sí! ¡Hola, mi amor! ¿Qué pasa, gordito? ¿Estás tú jugando? ¡Ay, la luz! ¿La luz? ¿La luz? ¿Qué te como? ¿Sí? ¡Ay, mi vida! ¿Cuánto duermes tú? ¿Pero tú cuánto duermes tú? ¿Cuánto duermes tú? ¿Te vas a caer? ¿Te vas a caer? ¿Cuánto duermes tú? ¿Tú no tienes hambre o qué? ¿Eh? ¿Tú no tienes hambre o qué, mami? No, mi amor. Estás calientito. Estás calientito. ¿Dónde está Gustavo? ¿Y Gustavo, mami? ¿Y el osito? ¿Dónde está Gustavo? ¿Y de chupete tiene mi nene aquí? ¿Hayo? Sí, ¿hayo? ¿Aló? ¿Dónde está el teléfono de mi chico? ¿Aló? 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 Toma, aló, di mamane. ¿Aló, mamane? ¿Dónde estás? ¿Aló? Di mami. Bueno, al final sí que voy a salir con el niño, le acabo de dar de comer. Son las 4 menos 20 y sí que voy a salir porque ha parado la lluvia y estos momentos hay que aprovecharlos porque está lloviendo de 3 días y no sé si ha parado una vez en 3 días o 2 como mucho. Así que directo en pijama lo voy a sacar. Luego como va con el saquito, no pasa frío. Así que le saco ahora y me paso también por el súper.
Y paseo también a Bubu, que Bubu ha estado malita de la tripa estos días. Me ha despertado todas las noches. En plan, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. Porque quería fuera, porque se estaba haciendo caca. O porque vomitaba. Y la verdad que no sé por qué y lo que le ha sentado mal, porque estos días como que hice comidas que no podía haberle dado a Bu, porque aunque sobrasen, en plan espinacas, fabada, no le di comida estos días y no sé qué puede haberle sentido mal en la tripa, pero bueno. Y como esta mañana no la he sacado solo por la cocina para que haga un pipí y eso, le voy a sacar ahora y le voy a dar un vasito más largo. Voy a aprovechar que ha parado la lluvia y me voy a pasar por el súper también a comprarme lo que me faltaba para el pastelito, a ver si me animo y lo hago hoy. Y luego a la vuelta tengo que bañar a mi peque. Voy a poner las gafas, que últimamente voy por la calle que no veo nada. La verdad que no veo nada, soy miope. Y tengo dos de, ¿cómo se llama?, de dioptría. Que dos no suena mucho, pero os juro que no veo absolutamente nada. O sea, paso por la calle al lado de vecinos y amigos y no les saludo porque es que no veo la cara, no veo las expresiones, no, es que no hay manera. Y bueno, mirad lo que he hecho. He puesto la mesa de aquí del medio en las escaleras porque es que no me dejaba el niño hacer nada. Y bueno, yo creo que ahí se va a quedar, pero bueno, no tan así. Pero sí, y mira, ya que he quitado la mesa, aprovecho y voy a darle una pasadita a la alfombra hoy. Marco, ¿preparado? ¿Nos vemos? ¿Sí? ¿Le has dicho aló, mamani? Dile aló. Esto. Aló, así. Aló, mamani. Aló. Sí, tú también vienes. Vámonos. A la calle, venga. Aló. Así, mami. ¿Aló? Ya estamos de vuelta en casita. Y bueno, son las 4 y 5. Hemos dado una vuelta como de... ¡Ay, se me ha caído un calcetín! Es que estoy recogiendo los calcetines que se me han secado para subirlos. Hemos dado una vuelta como de 20 minutos con Bubu. Y hemos tenido que volver porque se ha puesto a llover. Y yo he venido a dejar a Bubu en casa. Y digo, bueno, como chispea un poquito así hasta que se ponga bien a llover, como el súper está cerca, pues me voy rápido con el bebé. Y no había caído de que son las 4 de la tarde y que está todo cerrado. Que yo no sé por qué llevo 6 años en España y no me hago la idea de que aquí cierran al mediodía las tiendas. Porque en mi país no cierran nada y además hay muchas tiendas 24 horas. Así que siempre encuentras para comprar lo que te haga falta, vamos. Mira, qué buena la mesa aquí, ¿eh? O sea, que no sube ni de coña con esto. Además, me es más fácil a mí bajar. Bueno, pero Bu... ¡Uy! ¿Tú cómo te has subido? A ver, baja. ¡Ay, ay! ¡Date ya! Venga, baja, mami. Y ahora hasta la perra se sube encima de la mesa. Bueno, qué pena que están las tiendas cerradas porque podía haber hecho tiempo y hacer el pastelito para no estar por la noche haciéndolo. Pero bueno, qué más da. Son las 4 y ya queda una horita para que abran las tiendas y con suerte para la lluvia un ratito para poder salir. Porque si no, no hay manera. Si no, voy a tener que esperar a Leo que venga, que se quede con el niño. Yo me cojo el paraguas y me voy a la tienda. Porque es un rollo tener que sacar el carro, burbuja, niño, vestir, ¡buah! Y luego a la entrada el carro está mojado, yo estoy mojada. Thank you.
Y esa cara, Dani. ¿Te estás esforzando a reírte? ¿Es una risa forzada? ¿Quién está ahí, Marco? ¡Marco! ¿Viola? ¡Hola! ¡No te rías así! Dile hola, mami. ¡Hola, Marco! ¿Cómo te encuentras? ¡Hola! Dile hola, mami. ¿Cómo haces tu hola? ¡Hola! ¡Hola, Marco! ¡Hola! Porque calor que me entra cuando baño al niño, cuando me cambio. Todo esto. Ay. Mamá. Sí. Chicos, estoy súper cansada, son casi las 10 de la noche y bueno, me he dejado de grabar porque no sé, porque me han llamado varias personas, porque tuve que salir a por el mascarpone, el dichoso mascarpone, que por cierto no encontré en ningún sitio, además de que me pilla la lluvia, de que voy con el niño sin dormir desde las 3 y eran las 7 de la tarde y el niño no dormía, pero bueno, tampoco se ha dormido en el carrito, pero bueno, que hacía un frío y yo buscando mascarpone por todo el barrio y sin éxito. Bueno, al final le tuve que llamar a Leo y le dije que me buscase pues por ahí cerca de su curro porque hay un Carrefour Express y efectivamente encontró, menos mal. No sé si os voy a grabar algo de la receta porque es súper tarde y como que me retraso mucho cuando grabo alguna receta. Mirad, os voy a decir lo que necesitáis. Es prácticamente como un tiramisú el pastel. Vais a necesitar 500 gramos de mascarpone. Lo que tengo yo, bueno, pues yo tengo 250, voy a hacer a mitad. 500 gramos de nata, mililitros de nata para montar, ¿vale? Pues no sé si voy a poner mitad o voy a poner todo. Alina dice que sí, que se puede poner todo. Luego, un sobre de azúcar vainillado, 100 gramos de azúcar normal, café, porque tenéis que mojar los bizcochitos. Alina lo ha hecho con galletas normales, tienen que ser cuadradas para que puedan entrar en una bandeja. Yo al final sí que compré los bizcochitos estos de champán, porque a mí me gustan mucho en tiramisú. Y luego pues ya está, eso es lo que vais a necesitar. Ah, y al final pues claro, fresa, como tenía Alina puesto encima, fresita. Bueno, acabo de comprar Leo, que también me había olvidado.
pena porque se está calentando la cámara y se va a apagar el nada. Y bueno, torum, torum. ¡Oh, qué buena pinta tiene! ¡Qué ganas tengo de probar! Está súper bonita. Bueno, estoy muy orgullosa de mi pastel. Espero que esté bueno también. Y bueno, ahora mismo lo voy a meter en la nevera, lo voy a dejar una horita antes de probarla, ¿vale? Así que nada, os voy a decir en el próximo vídeo qué tal de buena ha salido. Pero os digo yo que ha salido buena seguramente. Y bueno, si os interesa la receta y no os habéis enterado de algo, pues me podéis escribir por comentarios, ¿vale? Y os lo voy a dejar debajo del vídeo. Os dejo, que me está llamando Alina. Y nada, que me está... va a empezar mi programa favorito dentro de nada. ¿Qué hora es? Son las 10:49. En 10 minutos empiezan Casados a Primera Vista, que me gusta mucho. Y así que ya os dejo, chicos. Espero que tengáis buena noche. Os mando un besote grande, 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 grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Ya? ¿Has abierto? A ver qué hora es. Las 12 de la noche. Vamos a probar el pastelito. Porque hay pausa publicitaria en el programa. Venga, dale. Dale. ¿Cómo de grande lo quieres? ¿Te imaginas ahora que no es buena para nada? Pero buena pinta. Como no te gusta y ves como... buena pinta. Castigado. Tan bien que huelen las fresas, ¿no? Ahora sí, eso me lo estás estropeando. ¿Qué? ¿Está duro? Un poco. Pero es porque tiene un bizcocho. A ver, ¿cómo? No, que luego me grabas para la miniatura. Pues mira, ya te he pillado. ¿Qué te ocurre? Saca el plato. ¿Era una orden o...? Por favor. Ay, te voy a hacer. Espera que me apague la cámara. Deja de comentar tanto y calla. Y haz algo útil. No, toma un poco. Toma un poco. Uy, no me va a decir que con la cámara. Si tiene café no. No lleva café. ¿Seguro? Muy poquito. ¿De dónde saca el café? ¿De la cafetera? ¿De las cápsulas? Sí. ¿Has abierto una? Dos. Vamos a dormir. ¿Tú sabes que el café tiene cafeína? No, pero eso está un poquito... así, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice, coño? Esparcido. No. Cuando lo quieres ablandar en café. ¿Ablandar? El bizcocho. La galleta. Empapado. Empapar. ¿En café? Un poquito. Un poquito. Y no ha absorbido todo el café y la cafeína. Ni de coña. Esto para desayunar. ¿Qué dices? No vamos a dormir. Vale, pues vamos a probar uno, ¿no? Un rato. Dios mío. Que me voy a escapar al final. Está bien. Dios. Dos cápsulas encima. Que hay mucho bizcocho, son dos capas.
Ay, de, trae para acá, hombre. Tanto bla, bla, bla. A ver. Ay, pero yo pongo un poquito de fresa. Aquí. Y yo grabando nada, ¿no? En el suelo. Está la cuchara de la mano. No parte la flecha. Se te va a caer. Está bueno, ¿eh? Con fresa, prueba con fresa. Ya un poquito más. Más fresa. No, más fresa, no, bizcocho. Uy, está bueno, ¿eh? Venga. Con la fresa. Con la fresa, ¿verdad? A ver, espérate, un poquito más. ¿Te gusta? No vamos a dormir. Un problema, sí. Un problema, sí. Vamos. Abre más la boca, hijo.